viendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces... Que lamentablemente cada vez somos más la gente que exigimos que se cumplan las leyes como tienen que ser. Hoy el asesino de Mercedes, su defensa va a pedir que se pida menos años para su cumplimiento que tendría que cumplir. Y parece ser que los asesinos tienen más derecho que nosotros, los que hacemos nuestro trabajo bien, que trabajamos por los demás, por la gente que realmente necesita. Una impunidad total, no tenemos justicia. Y es lamentable que cada dos por tres nosotros tenemos que estar exigiendo justicia cuando no debería ser así. ¿Sabes? ¿Es en serio? No estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez... Bueno, el pedido es que se sostenga los 16 años de prisión que dio el juez Mascarli a Daniel Riquelme, que es el autor material del asesinato de Mercedes Delgado. Hoy nosotros concentramos acá, haciendo, digamos, una jornada cultural donde las compañeras de mi madre trajeron el comedor de Ludueña acá a las puertas de tribunales para que los jueces vean también, digamos, que ese 9 de enero cuando matan a mi madre, también mataron un montón de ilusiones y mataron, digamos, una de las esperanzas de cambiar un poco la realidad que se vivía en el barrio. Cerca y no voy.